Pues mamá, pero bueno, no hay nada que no se pueda solucionar. No, 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 reinita, tú eres una mujer casada. Más respeto conmigo, oye, ¿eh? Sí. A mí no me subas el volumen, ¿ah? Bájamelo. Y respeta. Y no me pidas respeto, tú, que has cometido muchos errores. A la próxima, se acaba el matrimonio. Ya. ¿Sabes qué? Mamá, vámonos. Sí, vámonos. Y este hombre me avinagró todo. Horrible. Y tambre. Philip Redhead no me puede quitar a mi mujer. Aunque pensándolo bien, sí puede. ¿Pero qué puedo hacer? Hola, papi. Hola, hijita. ¿Cómo te fue? Todo me recuerda a Patrick. Los aviones, el aeropuerto, los uniformes, la gente que sonríe, la gente con ojos azules. La gente con ojos. ¿Pero qué puedo hacer? La vida continúa. Hijita, ¿por casualidad tendrás el teléfono de tu suegra? Necesito hablar con ella de un asunto muy importante. Quedó mucho mejor. El cuartucho estaba bien. Solo necesitaba unos cuantos arreglitos. Hey, compadre, ¿unas chelitas? ¡Y no va a ser, pues! Y que no fíe don Gilberto. Esa es la ventaja. Yo me fío a mí mismo. Y después no me cobro. ¡Qué gracioso nos hemos vuelto! ¡Uy, uy, uy! Miren nomás quién está ahí. ¡Ey, Peter! ¡Gilberto! ¡Papá Pitufo! No me digas que se escaparon. ¡Ay, no! ¿Qué va? ¡No soltaron! No hay cárcel que nos detenga. Ven para contarte. Ven, ven, ven. Voy para allá. Aquí te esperamos. Voy por las chelas. Y yo voy por las techeras. ¿Ah? Era una broma. Habla, Chanchimbú. A la pecausa. Uy, sí. Un poquito maleado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver, ¿cómo me vas a sacar? ¿Eres mi abogado, sí o no? Cuéntame, ¿cuál es tu estrategia? Joel González. Yo soy tu abogado. Es la mejor decisión que has tomado, Sandy. Shirley jamás va a olvidar a Patrick. Qué bad, ¿no? ¿Hasta muerto ese pilotito me ganó? Harvard te espera, hijo. Tienes un futuro brillante. Estoy seguro que vas a encontrar mil chicas mejores que Shirley. Ojalá, Api, ojalá. Santi, lo que tienes que hacer ahora es estudiar. Tu matrícula extemporánea me está costando un dineral. Yo creo que con esto podrías conseguir $10,000. Gracias, Santi. En realidad, los necesito. Api, una pregunta. ¿Tú crees que me puedas llevar a la casa de los González? Quiero despedirme de Shirley. No, no, pues otra vez no, hijito. No, no, pero esta vez quiero decirle que me hizo perder muchísimo tiempo. ¿Ah? Y que se puede quedar con su pilotito muerto. No la quiero volver a ver in my life. Bueno, si es por ese motivo, vamos para allá. Vamos. Caritas de postre que nos robamos, cavamos un túnel de 15 kilómetros. Y la tierra que íbamos sacando, que era bastante, la poníamos en unos macetones
con un bonsái para disimular, ¿no? Claro. Y como no teníamos GPS, yo construí con un corcho una brújula con una agujita y llenando la basílica de agua y poniéndola ahí hacia el norte apuntamos ese túnel y hemos cavado día y noche sin parar hasta que por fin salimos por la Costa Verde. Ay, sí. Tiene mucha imaginación este pitufo, ¿no, Gilberto? No soltaron por viejitos. Ay, mi versión es más divertida. Bueno, una alegría entre tanta desgracia. Bueno, un saludo, por favor. Bienvenidos, amigos. Gracias, gracias. Amigos. Ahora sí, un saludito. Saludita. ¡Ah! ¡Qué alegría verlos! ¡Ah! Lo veo muy bien. Oye, ¿y se va a quedar a vivir acá arriba? Bueno, la reina se ha apoderado del primer piso. Pero mejor, mejor, porque tenemos toda la azotea para nosotros y el cuartucho de solteros, ¿ah? Está la orden. No. Ah, pero tienes que ver cómo lo hemos decorado, ¿ah? A ver. Vamos. Tú no eres gordo, ¿no? Tú... No eres chato. No eres feo tampoco. No. ¿Tú estás seguro que eres mi abogado? Antonio Caballero, a tu servicio. Joel, estoy aquí para sacarte de la cárcel. Se lo prometí a Fernanda y empiezo a cumplir. ¿Cómo? Igualado, ¿qué te pasa? ¿Cómo que Fernanda? ¿Ah? Más respeto con mi señora esposa, señora Fernanda. Ok. Entiendo por lo que estás pasando. Sé que es difícil. Para nadie es fácil estar en la cárcel. Pero créeme que yo soy de los abogados que nunca pierdo un caso. Ah, o sea que tú nunca pierdes. Sí, ¿sabes qué? Mejor empezamos con esto una buena vez, ¿sí? No. ¿Sabes qué? Estás perdiendo tu tiempo, tú. Más bien, agarra tu maletita y vete nomás ya, compadre, porque yo no necesito un abogado. ¿Perdón? No necesito un abogado. Ah, encima te es sordo. ¡Técnico! Por favor, devuélvame a mi celda ya. Frida Betancourt es la única que puede detener a su marido. Si le cuento que Reina y ese tal Phillips tienen algo... Ahí está. Ahora sí le voy a contar todo. Señora Frida. Sí. ¿Qué era eso tan importante que quería decir? Su marido, Phillips, y mi esposa Reina, al parecer, están cultivando una amistad peligrosa que... Por favor, no siga. No me interesan los chismes. No, es que no son chismes, es una realidad. Mire, mi vida ha cambiado. Dios me quitó a mi hijo. Y ahora, para honrar su memoria, me dedico a hacer obras benéficas. ¡Avetruz! El cadáver de la novia. ¡Fridita! ¿Dónde es la fiesta de disfraces? Ahora soy feliz así, Reina. Le estaba explicando a tu esposo que, en memoria de mi hijo, he creado The Patrick Rehab Foundation, la fundación de Patrick Rehab, para ayudar a los más necesitados. Ah, a los necesitados. Ah, bueno, nosotros necesitamos un televisor, agua caliente, un carro también. Reinita, se refiere a los niños pobres. Ah, bueno, sí. Nosotros no seremos pobres, pero si necesitamos algunas cositas, nos vendría bien una ayudita, ¿no? La fundación va a otorgar becas para los niños genios en África. En el África no hay niños genios, solamente hay niños con hambre. Y también va a apoyar algunas obras de desarrollo y de adopción para niños de Vietnam, de la India y de Europa. ¿Y acá en el Perú? Aquí también hay niños. Bueno, pobres, no hemos contemplado eso. Quiero priorizar los lugares que mi hijo conoció y amó en su corta vida. Ah, claro. Países bonitos nomás. Bueno, los tendré al tanto de los avances de mi fundación. Sí. ¿Ya? Bendiciones. Sí, claro. Ahora ya nomás, tranquilo. Despacito. Bueno, esta mujer siempre fue loca, pero después de la muerte de su hijo, tronó.
mira aquí. Hemos decorado las paredes con unas chicas, que nos van a hacer compañía. Un Pola Negri. Luis Brooks. Betty Page. Marilyn.